tal amigos de las redes sociales? Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y este es un resumen informativo. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en esta ocasión acudió a la Sierra Nororiental de Puebla para acudir a las ceremonias de tomas de protesta de los alcaldes de Tlatlauquitepec, Cuetzalan y también Zacapuaxtla. Regresando a Puebla capital, transportistas tanto del municipio de Puebla como del interior del estado llegaron hasta la sede del gobierno estatal para exigir un aumento a la tarifa del pasaje, precisamente al transporte público. Y en más del transporte público, en la zona de Lomas de Angelópolis, allá sobre la vía Atlixcáyotl, se generó un intenso conflicto entre transportistas por la invasión probable de algunos derroteros. Y también en esa zona se abrieron ya dos gasas de este viaducto periférico ecológico vía Atlixcáyotl. Y además, bueno, pues se suspendieron las vueltas a la izquierda de los colonos que salen de San Martinito y ahora buscan incorporarse hacia el centro del municipio de Puebla. Tendrán que ir al viaducto, ingresar al distribuidor y posteriormente regresar a la vía Atlixcáyotl. Y en más información, también darles a conocer que en el primer día de actividades ya de gobierno del Ayuntamiento de Puebla, las calles del centro histórico, como la 10 Oriente y la 5 de Mayo, lucieron vacías de comercio informal. Esto y mucho más, tribunanoticias.mx, las redes sociales, y mañana muy temprano a las 6 de la mañana por La Magnífica, en el 95.5 de FM. ¡Excelente noche!